La villa de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, se prepara para la toma de protesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Queremos verlo en la silla con el águila en el pecho apoyando al campesino reclamando sus derechos, apoyando al campesino reclamando sus derechos, aseguró Andrés García, vecino de Tepetitán. Ivanka Trump podría asistir a toma de protesta de AMLO, según Poli, con acento agudo tico.max. La villa de Tepetitán se viste de colores desde hace 4 meses para festejar la investidura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, oriundo de esta comunidad. Estamos en embellecimiento, estamos muy felices de este acontecimiento y queremos demostrar esa felicidad a través del color, señaló Carlos Paz, artista plástico. Los habitantes de Tepetitán, ubicada a 82 kilómetros de Villahermosa, organizan una verbena en honor a López Obrador, quien vivió hasta los 13 años de edad en la comunidad. Siempre le gustó tener mucha comunicación, mucha convivencia con sus compañeros y con sus maestros, pues mucho respeto. Yo siento que él no se ha olvidado de su pueblo y creo que no se olvida de su escuela. Tenemos aquí necesidades, explicó Marlene López, directora Escuela Primaria Marco E. Becerra. La pequeña villa de apenas 9 calles y unos 1.500 habitantes que en su mayoría se dedican a la pesca y ganadería, esperan este 1 de diciembre a cientos de visitantes que acudirán para festejar la toma de protesta del presidente electo. Se está pintando, se está limpiando las calles, se están barriendo, pues para que se embellezca Tepetitán, más que ya tenemos electo nuestro presidente de la villa de Tepetitán, afirmó Lucio Díaz, delegado Tepetitán. Esperamos que venga gente de diferentes lugares y se lleve un buen sabor de boca en ese sentido. En este caso, pensamos hacer un gallo que venga desde el centro de Macuspana, comentó Pedro Vargas, vecino. En la entrada del pueblo, un grupo de jóvenes pintan un mural de Andrés Manuel, donde luce la banda presidencial, un escudo de armas, el escudo nacional y un peje lagarto. Va a contar igual con elementos típicos de aquí Tepetitán, pero la imagen de él de niño, de cuando jugaba béisbol, va a estar igual. Presente en el mural, detalló Carlos Paz, artista plástico, se siente alegre y una satisfacción muy grata porque pues somos cuna presidencial de un hombre que luchó bastante hasta lograr su objetivo y nos sentimos contentos de pintar los lugares por la gente, la reacción de la gente, afirmó José Romo, pintor. La villa de Tepetitán, cuyos ríos transitó Hernán Cortés, hace más de 500 años, honran con festejos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Punto. Así será la toma de protesta de AMLO con información de Gerardo Sánchez Map.